Esta vez lo que hace Federica pues es hablar muy seriamente con Facundo en el cual le estará comentando pues que nada más y nada menos que Tino es el amante de Aide cuando realmente Aide es la persona más fiel que hemos conocido durante esta historia por el momento en el cual le estará diciendo que quizás si él le mete una demanda pues por adulterio, él pueda conseguir un poquito más de beneficencia pues prácticamente a la hora del divorcio. Pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Tú crees que ahora esta vez pues Federica vaya a salirse con la suya y prácticamente la que vaya a seguir pagando los platos rotos sería idea. Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día. Invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que sí si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre tu telenovela favorita. Y nos vemos en la próxima y que estés muy, pero muy bien.